Buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la presentación de esta ocasión. Bienvenidos a DMC Perú. Les damos la bienvenida a este webinar denominado Data Engineering versus Data Science. ¿Cómo elegir tu carrera, tu próxima carrera en datos? Gracias a cada una de las personas que ya nos está acompañando en este momento, para lo que será la charla donde tendremos a cargo al profesor, en esta ocasión Fernando Jesús, que es del equipo de DMC. Agradecemos a cada una de las personas quienes ya se van sumando, quienes nos están acompañando a través de la plataforma de Zoom y quienes también nos están viendo por la página de Facebook de DMC. Les invitamos a que se puedan conectar vía Zoom porque estando en el chat van a poder enviar sus preguntas para que el profesor a lo largo de la presentación pueda ir resolviéndolas y sacarles todas las dudas que ustedes mantengan respecto al tema. Pues vamos a comenzar entonces con la presentación. Sí, vamos a compartir pantalla. Y queremos hablarles primero un poco más sobre DMC. Nosotros somos una empresa que se caracteriza por formar y transformar. Por transformar empresas mediante la analítica de datos. En febrero pasado, el mes anterior, cumplimos 15 años y durante todo este tiempo hemos podido capacitar a más de 15.000 profesionales, hemos asesorado a más de 300 empresas hasta el momento y también hemos tenido la posibilidad de trabajar con o que nuestro. En nuestra carpeta esté, por ejemplo, un equipo compuesto con más de 100 personas. Contamos en nuestras especialidades con más de 50 capacitaciones y es muy importante mencionar que nosotros que tenemos o somos los principales realizadores de los eventos Big Data en el país. DMC, además, DMC le ofrece a sus nuevos estudiantes o a sus próximos estudiantes que van a tener la posibilidad de encontrar ciertas características para lo que serán las próximas clases. Por ejemplo, nuestras sesiones son 100% en vivo, punto muy importante. Van a tener asesoría académica permanente para que les puedan resolver algunas dudas que puedan persistir durante el desarrollo de alguna de las especialidades que ofrece DMC Perú. Contamos con plataforma e-learning. Esto a nivel estudiantil es muy bueno porque nos permite encontrar una plataforma, una red virtual donde alojar las clases que quedan grabadas y también compartir ahí mismo los diversos materiales con nuestros docentes. Uno de nuestros lemas que queremos contarles es Aprende haciendo, porque llevamos a desarrollar a los estudiantes que propongan casos reales y que estos que van siendo desarrollados correspondan al sector en el que cada uno quiere especializarse. Además, van a poder encontrar un proyecto integrador porque pondrán a pruebas sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas y también tendrán soporte técnico permanente en caso ustedes lo necesiten. Pues bien, de inmediato entonces vamos a dar inicio con la presentación. Y en esta ocasión tenemos al profesor Fernando Jesús como parte del equipo de DMC Perú para que desarrolle la charla informativa. Data Engineering versus Data Science. ¿Cómo elegir tu próxima carrera en datos? Y ya tenemos la presencia de Fernando con nosotros, a quien damos la bienvenida. Profesor Fernando Jesús, buenas noches. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. A ver si puedo compartir, por favor, yo mi presentación. Sí, dame un segundo, por favor. Ya puedes modificarlo, sí. Ya, listo. Bueno, nuevamente, muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por el tiempo que se están dando para poder participar de este conversatorio que vamos a tener acerca de las nuevas carreras en datos y cómo es que hoy en día están evolucionando, y vamos a dar un poco del contexto peruano, cómo está yendo, y por supuesto por ahí podríamos traslaparlo pues a lo que está sucediendo en el resto de Latinoamérica. ¿Ya? Mi nombre es Fernando Jesús, estoy ahora formando parte del equipo de DMC, así que vamos a empezar hablando de estos puestos laborales. Tenemos para la agenda de hoy
Cinco puntos en total. Vamos a ver en qué consiste la ingeniería de datos y qué tareas Doctor. tienen asociadas. Sí, Fernando, ¿puedes compartir pantalla? Todavía lo estoy compartiendo. Falta activarlo nada más. Sí, sí estoy compartiendo. A ver, voy a hacerlo nuevamente. Sí, por favor. Ya, ahí volví a compartir. Okay. Ya, listo, genial, gracias. Ya, entonces comentábamos, ¿no? Vamos a tener para esta noche cinco puntos que vamos a trabajar. El primero de ellos nos va a mostrar un poco en qué consiste cada uno de estos puestos y qué es lo que está haciendo cada uno, pues, en la chamba, en el día a día. Vamos a ver qué habilidades se requieren para poder incursionar en cada uno de estos puestos o cargos o perfiles, qué herramientas utilizan en su día a día, ¿ya? Y aquí viene la parte importante que estoy seguro que a ti te va a interesar muchísimo. ¿Cuál es la situación laboral y perspectivas en Perú y resultados que vamos a poder pues traslapar hacia Latam? Y luego vamos a ver por dónde empezamos cada una de estas carreras o perfiles. Muy bien, entonces arrancamos sin mayor pérdida de tiempo. Y ahí estamos. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos frente a dos términos, ¿no? Datos en el medio y por un lado está la ingeniería y por el otro lado está la ciencia. ¿De qué se trata cada uno de estos? Cuando hablamos de trabajo con datos, hoy en día, pues los puestos se han empezado a diseminar por toda la organización, han empezado a aparecer puestos nuevos. No solamente a nivel operativo, el que hace la data todos los días está trabajando ahí con su computadora, sino a nivel estratégico, aquellos puestos que están pues más del lado corporativo, más del lado gerencial, y entre ellos pues tiene que haber cierta sinergia que nos permita finalmente, a partir de esta data, tener pues los resultados, no solamente en beneficio de la organización, sino en beneficio de los clientes que atiende cada una de sus empresas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la ingeniería en el contexto de datos y vamos a hablar de la ciencia en el contexto de datos. Entonces, antes de pasar a la siguiente lámina, yo quisiera hablarles acerca de un puesto adicional, que es el famoso data analyst, el analista, ¿no? El data analyst. Entre estos conforman pues una trilogía que son el punto de inicio, el punto neurálgico dentro de un trabajo con datos en la organización. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el Data Analysis, el Data Science y el Data Engineering. De estos dos últimos, pues vamos a conversar el día de hoy. Listo. Entonces, de manera rápida, ¿en qué consisten? Al lado izquierdo te traje el Data Engineering y al lado derecho el Data Science. Mira, palabritas clave, ¿no? Vamos a ponernos a leer acá. A la izquierda, el Data Engineering, ¿qué es lo que hace? Transporta información, transporta datos. Esa es su chamba. Transportar y de qué se trata eso. La ingeniería de datos recoge data, mira, escúchame, recoge data de una base y la traslada a otra base. Exacto. Recoge data de una base, imagínate un listado de clientes, un listado de productos, una lista de ventas y lo traslada a otra base. Y ahora la pregunta es, ¿y para qué lo traslada? ¿Qué ganamos trasladando una data de un lado a otro? Suena a un copy-paste, ¿cierto? Ah, es que en el proceso, mira, escúchame, mira, mira, es que en el proceso vamos a transformar esa data. En el proceso, en el camino, lo vamos a transformar. ¿Y cómo para qué? Ah, ya, entonces aquí viene la magia, mira. Cuando nosotros tenemos nuestro sistema transaccional, oiga, profe, ¿y qué es eso? Un sistema de ventas, un sistema de caja, un sistema de atención al cliente, un sistema de call center, todo eso que nosotros llamamos sistemas en la vida diaria que están registrando datos, esos son los famosos sistemas transaccionales. Muy bien. Entonces, estos transaccionales están generando data y están guardándolo en un repositorio. Se llaman bases de datos, por ejemplo, en un SQL Server. O si es que no tengo para un SQL Server, por ejemplo, unas hojitas de Excel que hacen las veces de, pero no sirven para el mismo propósito. Entonces, tomo esa data que ha sido generada por el sistema transaccional y lo llevo a otra base de datos como
una suerte de copy-paste, pero en el camino, mira, mira, pero en el camino empieza a hacer transformaciones. ¿Qué tipo de transformaciones, profe? Por ejemplo, mira, alucinante es esto. Tengo una columna que en el sistema transaccional está codificado. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner la variable género. En el sistema transaccional, para ahorrar espacio, le pusieron 0 y 1. El 0 para representar al varón y el 1 para representar a las damas. Pero si yo hago mi reporte, yo utilizo mi dashboard más adelante, yo no voy a presentar mi data con 0 y 1, ¿sí o no? Imagínate que en tu reunión tú presentes, de los ceros hay 50 personas y de los unos hay 30 personas. ¿Qué cosa es el cero? ¿Qué cosa es el uno? El de sistemas, el de la base, sabe qué significan, pero en el negocio, entonces siempre tenemos que apuntar hacia ellos, ¿no? Siempre tenemos que hacer transparente la data. Entonces, en ese flujo, en ese transporte, se aprovecha para hacer la transformación. Muy bien, hago un pequeño programita para que tome el cero, cuando encuentre un cero, lo transforme en varón, y cuando encuentre un uno, lo transforme en la palabra mujer. Palabra, palabra, y ya está. Traducido, vamos a decirle. Esa es una transformación. De las más sencillitas, pero al fin y al cabo es una transformación. Entonces, ¿qué te parece? Entonces, transportamos datos a través de la ingeniería de datos desde una base de datos A transaccional hacia una base de datos B. En un ratito vamos a hablar más de esta base de datos B y por qué la tenemos que trasladar. Listo, vamos al lado derecho. Pon tu ojito al lado derecho. Mira, dice Data Science. Cuando hablamos de la ciencia de datos, ya no estamos hablando de transporte, sino más bien de detección. Detectar cosas. ¿Cómo así detectar, profe? Mira, te pongo el siguiente caso. Profe, yo trabajo en banca. Yo tengo mi pequeña financiera y estoy otorgando préstamos a mis clientes. ¿Y cómo sabes a quién deberías entregarle un crédito? Porque darle dinero a alguien no es tan sencillo, ¿cierto? Entonces digo, ah, es que yo voy a su casa, inspecciono, reviso si su casa es propia, reviso si tiene automóvil, si tiene trabajo, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa si tu negocio empieza a crecer y ya no hay la factibilidad de saber o de ir a visitarlos a todos? Uno por uno, imagínate. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Entonces, a través de la ciencia de datos, toda mi base histórica, todos los préstamos que yo di, lo meto a un pequeño sistema. Ahorita te explico de qué se trata ese sistema. Lo ponemos en un sistema y ese sistema, mira, magia, te va a decir si un futuro cliente o ese clientito que tienes sentado al frente tuyo te va a poder pagar o no un determinado préstamo que tú le das. Profe, pero ¿cómo un sistema me va a decir el futuro? ¿Eso es posible? Claro que sí. Y eso es lo que hace la ciencia de datos a través del machine learning. Entonces, un entregable del machine learning, perdón, de la ciencia de datos, es un producto de machine learning que tiene la capacidad de pronosticar, irse hacia el futuro. ¿Y cómo lo hace eso, profesor? ¿Cómo así puede adivinar? Ah, no es que adivine, como yo te decía, toda mi base de datos que yo ya presté, que yo ya registré, que yo ya solté dinero, todo eso lo tengo registrado en un Excel, en una base de datos. Lo meto a un sistemita de Machine Learning. El sistema de Machine Learning empieza a leer esa data y genera un modelo, un patrón, una fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que yo estoy atendiendo, llega un nuevo cliente y sus datos los ingreso a este sistema y este sistema empieza a comparar con todos los clientes similares a ellos. Entonces, estima. Y me devuelve una respuesta, mira, magia pura. Este cliente sí te va a poder pagar el préstamo. O lo opuesto, este cliente no te va a poder pagar el préstamo. Entonces, finalmente, el analista tiene la decisión de otorgarle o no el préstamo, dependiendo de otras cualidades que pueden. ¿Es el único ejemplo? No. Podríamos hacer detección de clientes que ya son nuestros y que posiblemente se puedan ir. Imagínate qué potente es esto, poderle decir al gerente de la empresa donde tú trabajas, oye, estos 10 clientes están a punto de irse. Hagamos algo. Tomemos una campaña. Hagámosle una promoción. Busquemos de que esos clientes no se vayan. Anticipación, ¿qué te parece? Entonces, el trabajo de la ingeniería de datos es el transporte de la data
Y el trabajo del científico de datos es tomar esa data y proyectarla hacia el futuro en uno de sus ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es tu chamba? Detecta, mira, ¿de qué podrías encargarte? ¿Eh? Detectar, pronosticar e interpretar patrones en los datos. ¿De acuerdo? Listo, palabritas clave abajo. Con esto termino. Mira, al lado izquierdo, el ingeniero de datos va a disponibilizar la data, lo va a poner a disposición de todo el mundo, no solo del científico de datos, sino lo va a poner a disposición de todo aquel que lo necesite en la organización. Hay más analistas trabajando con datos, hay más analistas haciendo reportes. Oye, hay un gerente que necesita hacer unos cálculos. Allá, el ingeniero de datos hace sus soluciones para que esa data viaje hacia donde se necesite en la empresa. Mientras el científico de datos toma esa data y empieza a hacer pronósticos, empieza a hacer detección de patrones, empieza a hacer trabajo predictivo. ¿Ya? Entonces, abajo hemos puesto cómo apoyamos al negocio mediante la anticipación y la automatización. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué te parece entonces esta primera lámina? ¿Ya? No se olviden que sus consultas, sus preguntas lo pueden dejar a través del chat y vamos a irlas respondiendo en un momento. ¿Te parece? Listo, pon entonces ahí tus consultas y vamos a ir absolviéndolas en un ratito. Vamos con la siguiente. Entonces, esta lámina ya, si nosotros lo vemos pues como un flujo de izquierda a derecha, mira, mira a la izquierda, mira a la izquierda, y luego vamos yendo hacia la derecha. ¿Qué tenemos? Un flujo, ¿cierto? Primero uno, luego otro, luego otro. Al lado izquierdo está la ingeniería de datos, engineering, que se encarga de proveer la data, y al lado derecho está la ciencia de datos que consume esa data. Para múltiples propósitos, te mostré una, te mencioné una, el pronóstico a futuro. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien, profe. Ya está. Entonces, ya lo tengo clarísimo a través de este gráfico. Cómo funciona y cómo fluye la data a través de la organización. Entonces, vamos a ver ahora qué necesitamos. ¿Qué habilidades son necesarias para poder incursionar o bien en ingeniería o bien en la ciencia de los datos? A ver, ¿calza o no contigo? Estoy seguro que en uno de ellos va a calzar. Fíjate, en ingeniería de datos, como vamos a encargarnos de hacer diseño de flujos, de procesos, es necesario que entendamos figuras como la anterior. Esto es un flujo. Me voy primero a la izquierda, luego al centro, luego a la derecha. ¿Cierto? Un flujo. Entonces, podemos interpretar, entender esta secuencia. Muy bien, entonces es darle un check si es que puedes interpretar un flujo, un proceso, una secuencia de actividades de cualquier índole. ¿De acuerdo? Porque de eso se va a tratar la ingeniería de datos finalmente. Pasito a paso, llevo la data de un punto A a un punto B. Listo. Data engineering, ¿qué más necesita? Dominio de la tecnología. ¿Te gusta el hablar de procesadores, de cómputo, de almacenamiento, de discos duros, de bases de datos, etcétera? ¿Te apasiona el mundo tech, el hardware? Entonces, si le diste check, estoy seguro que la ingeniería de datos es para ti. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿vamos a tener que programar, profesor? Sí, vamos a tener que programar un poco para poder hacer esas transformaciones que te comentaba hace un rato. Voy a tener que hacer un poquito de programación para hacer que un dato original se convierta en algo traducido, en algo equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, si le diste check a estos tres, o por lo menos a dos de estos puntos, la ingeniería de datos es para ti. Vamos por el otro lado con mis amigos de ciencia de datos. ¿Qué necesitamos? Miren, ¿eh? Ya, no se asusten por la primera línea, no te asustes, no te asustes. Mira, matemática y estadística. Uy, profe, ya está. X, no va conmigo. Pero espérate, espérate. Matemática y estadística son ciencias muy grandes, ¿cierto? Que se utilizan pues para diversos propósitos. En la ciencia de datos tienen una aplicación puntual. Entonces, la matemática y la estadística que vamos a revisar acá, al menos para los proyectos de Machine Learning que en el contexto del negocio vamos a usar, es una matemática y una estadística universitaria. Una matemática y una estadística, vamos a decir, descriptiva, exploratoria. ¿Ya? Entonces, es requisito que yo pueda entender, por ejemplo,
¿Cómo se interpreta un gráfico de columnas? Oye, una columnita representa un número 3 y al costado hay una columnita que representa un número 5. ¿Eso puedo leerlo? Claro que sí. Entonces, podemos interpretar datos estadísticos mostrados en algo visual. ¿Puedo sacar el promedio de un grupo de valores? Tengo un salón de alumnos y su promedio de nota es 17. Entre todos, su promedio es 17. Y tengo otro salón de alumnos que su promedio de nota entre todos es 15. ¿Cuál de los salones tiene mejor rendimiento? Ah, el de 17, ¿cierto? Porque el promedio entre todos es más alto. Entonces, el promedio viene del campo de la estadística y tú sabes sacar promedios. Entonces, una estadística descriptiva, una estadística puntual se aplica en el contexto del machine learning. Entonces, vamos a tener que aplicar estos pequeños conceptos para este tipo de soluciones basadas en ciencia de datos. Dominar técnicas de machine learning, es decir, poder programar la compu para que podamos generar esos modelos predictivos de los que te hablaba hace un momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, profesor, voy a tener que aprender o repasar, no aprender, sino tal vez repasar el tema estadística. Voy a hacer modelos predictivos a través de técnicas supervisadas, no supervisadas, y también tengo que aprender a programar. ¿Qué te parece? Ya, ¿surgieron dudas aquí? Manda tu pregunta a través del chat para poder resolverlo en un momento. Ahí están. Entonces, vamos revisando qué habilidades requerimos. ¿A cuáles de estas hiciste check? Vuélvelas a leer y a ver. Y dale check donde tú consideres. Ya, si en alguna de las cajas llegaste por lo menos a dos check, bienvenido a la ciencia de datos o bienvenido a la ingeniería de datos. Estas carreras son para ti. Puedes incursionar en una de ellas. Y lo que esté pendiente, pues vamos a enseñártelo aquí en DNC. Listo, vamos, seguimos avanzando antes que nos gane la hora. ¿Con qué herramientas voy a trabajar, profe? Y aquí viene lo maravilloso, mira. Al lado izquierdo tengo ciencia de datos, al lado derecho data engineering. Al lado izquierdo tengo las herramientas que voy a usar para hacer ciencia de datos. Y aquí te tengo una buena noticia. Profe, yo como que un poquito no le entro a la programación. ¿Tengo otra alternativa? Sí, genial. Son las famosas herramientas no code. ¿Qué es esto? Es una herramienta que te permite generar predictibilidad, machine learning, de forma visual. ¿Y cómo es eso, profe? ¿Cómo voy a hacer un machine learning de forma visual? ¿No tengo que programar? Al terminar esta charla, te invito que busques en el buscador de tu preferencia, el software Orange, naranja en inglés, Orange. Ese es un software que nos permite crear proyectos de Machine Learning basados en pantallas gráficas. Yo voy uniendo cajitas, voy uniendo nodos y por detrás la programación se va a generar. Entonces, es una manera en que podamos nosotros incursionar en el mundo de la ciencia de datos si es que no hemos tenido contacto con ella de forma amigable. ¿Qué te parece? Muy bien, profe, ya sé armar modelos predictivos usando una herramienta visual. Ahora sí podríamos apostar por empezar con la programación porque ya entiendo de qué se trata. Hablamos de Python, si voy a hacerlo en una base de datos corporativa tradicional, o hablamos de Spark, si voy a migrar hacia Big Data. Big Data, grandes datos, ¿no? Datos masivos. Entonces ahí se utiliza otro tipo de computación y si utiliza un lenguaje, pues que se adapta a ese tipo de computación que pueda manejar semejantes volúmenes de datos. ¿Está bien? Muy bien, profe. Para aprender Data Science, entonces repaso. Voy a aprender una herramienta no code, es una alternativa. Voy a aprender un lenguaje de programación o varios. ¿Y en qué lo voy a escribir, profe? La programación finalmente es escribir código, ¿cierto? Entonces puedo apuntar a utilizar un editor de código. ¿Estás anotando? Ya, anota, esta es tu receta. Mira, si vas a apostar por la ciencia de datos, vamos a tener que utilizar un editor de código. ¿Y qué es eso? Un bloc de notas que por detrás sabe o puede o tiene la capacidad de leer los comandos que estás escribiendo. Es un bloc de notas
que por detrás tiene un software que puede leer, interpretar los comandos que tú estás escribiendo. Ejemplo, un Visual Studio Code, eso significa la BSC que está ahí, un Jupyter, un Colab, que es, el Colab es de uso gratuito a través de una cuenta de Gmail, tengo acceso a Colab. ¿Te acuerdas que en el Drive de Gmail puedes crear un Google Sheets, una hoja de cálculo? Puedes crear un PPT, ¿sí? ¿Te acuerdas? Ya, así como creas Excel, PowerPoint en la nube de Google, también puedes crear notebooks de tipo Colab. Y ya está, y ahí puedes empezar a programar. Está a la mano, está a la mano, ¿ya? Entonces, ahí está. Este es nuestro tool set, lo que vamos a aprender como parte del proceso de incursión en esta línea de ciencia de datos, ¿ya? Una vez que ya estemos, pues, ya diestros, ya conozcamos en qué consiste esto de la ciencia de datos, vamos a poder apostar por frameworks. ¿Y qué es un framework, profe? Son softwares que traen cosas prearmadas, preelaboradas. ¿Qué te parece? Solo a nosotros nos queda ensamblarlas para que funcione. Pero para poder ensamblar un componente con otro, yo tengo que saber qué hace un componente y qué hace otro componente. Y para eso, pues, yo necesito aprender lo que está antes en esta lámina. ¿Ya? Muy bien, entonces, si tú estás apostando por la ciencia de datos y le has hecho check ahí a varios de ellos, pues seguramente también ya estás por ahí próximo a incursionar en esta ciencia, ¿no? En esta rama de del trabajo con datos. Vamos con la ingeniería, vamos con la ingeniería. Lado derecho, ya termino, ya termino. Mira, ingeniería, ¿qué herramientas vamos a emplear? Te hablaba, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con ingeniería de datos, vamos a transportar datos de A hacia B. ¿Y para eso qué necesito? Capacidad de cómputo, un procesador, una PC, un servidor que esté en la capacidad de trabajar, de procesar esa data. Entonces necesito sistemas de cómputo, sistemas de almacenamiento, discos duros. ¿Dónde voy a guardar la data? ¿Lo voy a guardar en local, en el décimo piso de mi empresa, o lo voy a guardar en la nube, más arriba, en el cielo, en AWS, en GCP, en Azure? ¿Dónde lo voy a guardar? Entonces, un ingeniero de datos tiene la capacidad de poder trabajar, utilizar estas herramientas para decidir dónde almacenar su data. Un ingeniero de datos trabaja con Big Data, obviamente, porque en algún momento cuando la empresa crece, hay que soportar esa carga de datos en algún lugar y con algún sistema. Entonces, el ingeniero de datos está preparado para esto. Y evidentemente, sistemas cloud, pues, que nos puedan dar soporte a estas tecnologías. ¿Qué te parece? Entonces, si tú decides incursionar en estas ramas, en ciencia de datos, data engineering, todo esto vas a aprender. Y más, por supuesto, esto es el core, la parte central. ¿Difícil? No. Todos conocemos sobre sistemas de cómputo, qué es un procesador. En el camino podremos elegir el más adecuado, el más idóneo, según sus características. Cuando vamos a comprar una compu, sí sabemos elegir entre una i3, una i5, una i7. Oye, yo quiero jugar. Una i9. Oye, ponle una gráfica. Sí sabes de cómputo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, vamos a tener que incursionar en el uso de estas tecnologías, si es que la ingeniería de datos es nuestra pasión, es nuestro siguiente paso de especialización. ¿Qué te parece? Estas son algunas de las herramientas con las que vamos a ir trabajando. No te olvides dejar tus preguntas a través del chat. En unos minutos ya procedemos a responderlas. Listo, y ya con esto termino. Mira, ¿es válido apostar por una carrera en datos hoy en día? ¿Voy a tener chamba? Ya, mira, yo te he traído algunas métricas que he encontrado en internet y he preferido sacarlas hoy mismo para que estén actualizadas, calientitas. Ya, esta página llamada Glassdoor es una página argentina que constantemente está actualizando la data a nivel mundial acerca de diversos empleos. ¿Ya? Si gustan, pueden googlearlo. Al lado izquierdo están las métricas del científico de datos. Mira acá, mira, 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 mira. Ya con eso termino. Al lado izquierdo tenemos el sueldo promedio en Perú. ¿Ya? En Perú, de lo que ha registrado. En el caso de los científicos de datos, de 4K a 7K. Sueldo base promedio. Promedio. O sea que puede irse un poquito más arriba, inclusive. Ya, ahora, esto, por supuesto, es declaratoria
de muchas empresas particulares que seguramente a nivel de promedio están jalando hacia abajo. Yo los invito a ustedes, a mis amigos que son de Perú, a que consulten los portales de empleo de instituciones estatales que están contratando científicos de datos y van a ver que el sueldo es mucho mayor al que se está mostrando acá. Sí, mayor. Entonces, en la ciencia de datos, al menos a través de las métricas que nos muestra esta página web, los sueldos son prometedores, e inclusive el sueldo de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, estos son sueldos promedios dentro de Perú. Si nosotros ya decidimos incursionar en este mundo, ya tenemos 1, 2, 3 años trabajando en ciencia de datos, pues podríamos apostar por alguna de estas remuneraciones, siempre y cuando estemos debidamente capacitados y preparados, y mucho mejor si optas de MC para esa capacitación que necesitas. Vamos del lado derecho, Data Engineer. Mira, en el caso del Data Engineer, es la métrica para un Data Engineer Senior, ¿ya? En este caso, la métrica nos muestra de 7K a 11K. ¿De acuerdo? Ahí dice que está actualizado al 12 de marzo del 24. Hace unos días, ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, estas métricas, pues, si bien no son precisas, pero al menos nos dan una idea de hacia dónde podemos apuntar con esto. ¿Ya? Entonces, a nivel remunerativo, esto es lo que el mercado actual está requiriendo o lo que el mercado actual está abonando a sus trabajadores en cada una de estas ciencias de datos. Ya, entonces, empezar ya. Con esto nos va a impulsar, nos va a ayudar a encontrar mucho antes ese beneficio, ese confort de tener un trabajo bien remunerado y poder, pues, finalmente, poder comprar, adquirir las cosas que tanto queremos como personas naturales, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? Incursionar en la ciencia de los datos, incursionar en ingeniería de los datos, pues son carreras prometedoras a nivel salarial, como aquí nos están mostrando las métricas. Yo los invito, amigos, a que puedan visitar esta página, Glassdoor, así con doble S y doble O, y consultar dentro de ella nuevamente lo que te estoy mostrando acá, para que puedas verificar estos valores. ¿De acuerdo? Listo. Mira acá, con esto me voy. ¿Cuál es la situación laboral y perspectivas? Aquí tenemos en las dos pantallitas negras, ¿de acuerdo? Tenemos una búsqueda en Google. Con el siguiente prompt, dice número de empleos Data Scientist Perú. Número de empleos Data Scientist Perú. Mira lo que dicen. 217 empleos están registrados, por ejemplo, en LinkedIn. Y 17 son nuevos de hoy día, de ahorita. Te decía que solo he sacado hace un rato, porque quería que esté calientito. Solo hoy día, 19 puestos nuevos. Abajo, el primero es puestos en Data Science en general, ¿no? Según el prompt. Abajo, Data Scientist. 90 puestos nuevos. 90 puestos nuevos de 1000 que están registrados en ese portal. Ya, entonces aquí hay un valor más que quiero mostrarte. Este de acá. Listo, ahí está. Este es una noticia del 27 de septiembre del 23, que salió en el Diario Oficial del Peruano, donde nos habla que los puestos asociados a ciencia de datos están próximos a crecer un 34% en Perú, mientras que a nivel global iban a crecer o estaban pronosticados a crecer en 28%. Entonces, a nivel de Perú y tal vez traslapado a la TAM, estamos creciendo a un ritmo mayor. Métricas oficiales, amigos. No son métricas nuestras, métricas oficiales. ¿De acuerdo? Entonces, hay chamba para poder trabajar en ciencia de datos. El futuro es prometedor en esta carrera. ¿Y qué de la ingeniería de datos, profe? Cuéntanos sobre eso y con eso nos vamos. Muy bien. Listo. En el caso de ingeniería de datos, hemos puesto los prompts que hemos encontrado a través de Google, ¿ya? Y hemos encontrado estas métricas, mira. En el caso de LinkedIn, hay 232 empleos registrados en LinkedIn, de los cuales 26 son de hoy día. 26 nuevos, ¿ya? O semanales, creo es, ¿no? Por semana, 20, 26 nuevos por semana.
el slash S semanal. Y debajo, con el otro prompt, Junior Data Engineer. Profe, si yo decido incursionar, ¿puedo encontrar chamba rápido o tengo que ser senior? Mira abajo, dice Junior Data Engineer. Solo de hoy día, 19, solo de esta semana, 19 puestos nuevos. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, las métricas, pues, al menos en estos tiempos, son favorables en cuanto al trabajo referidos a ingeniería de datos y referidos a ciencia de datos. ¿Qué te parece? ¿Decides apostar? ¿Por dónde empiezo, profe? ¿Qué hago ya? Decido incursionar. Quiero estudiar ciencia de datos o quiero estudiar ingeniería de datos. Quiero prepararme. Excelente. DMC es un referente en el mercado, como te contábamos al inicio. Tenemos más de 15 años de experiencia trabajando con productos, cursos, especializaciones, programas, diplomas últimamente relacionados al manejo de datos. Estos son algunos de nuestros productos que te he traído aquí, algunos de nuestros cursos que tú puedes llevar y que en un ratito van a pasar a detallar, pero te los menciono, te los presento así rapidito y con esto me despido. Mira, al lado izquierdo está la ingeniería de datos de color moradito, izquierda, izquierda. Si tú decides incursionar en la carrera de Data Engineer, te presento nuestro bootcamp Data Engineer para que puedas arrancar en tu carrera de ingeniería de datos. Vas a aprender tres herramientas principales: SQL para manejo y procesamiento de datos, almacenamiento y procesamiento, perdón. Vas a aprender Power, manejo de datos en streaming, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar algunas herramientas para poder hacer procesamiento de datos. ¿Qué te parece? Vamos al lado derecho, ciencia de datos. Tenemos nuestro bootcamp en ciencia de datos. Ahí faltó la redacción, disculpen ustedes. El lado derecho, el lado celeste es Data Science, ¿cierto? Tenemos un bootcamp en Data Science, donde vamos a poder trabajar, pues, Machine Learning desde sus bases, desde sus fundamentos. Y si tú finalmente cruzas esa frontera o ya has cruzado esa frontera, yo ya estoy trabajando, profesor de ingeniería de datos, yo ya estoy trabajando en ciencia de datos. De abajo están los futuros cursos que podrías llevar, nuestros diplomas, nuestro diploma en Data Engineer, que te permite ser un experto en el contexto del mercado, lo que te acabo de mencionar hace un rato, o nuestro diploma de Data Science. Mira tú, nuestro diploma de Data Science que finalmente pues te consolida como un referente en el mercado en esta ciencia. ¿De acuerdo? Listo, amigos. Entonces, creo que vamos a pasar a la ronda de preguntas antes de continuar con la siguiente parte. Sí, profesor, le vamos a ayudar con algunas, se las vamos a ir transmitiendo gracias a cada una de las consultas que nos han llegado hasta el momento. Vamos a comenzar con una de Darwin Llovera, que dice lo siguiente: en el mundo laboral, en los requisitos, ¿sí diferencian entre el ingeniero de datos y el científico de datos? Definitivamente, definitivamente. Ya, miren, ¿eh? Acá hay un tema que me olvidé comentar. Según el volumen de la empresa, según qué tan grande sea la empresa, va a tener pues más diferenciados estos puestos. ¿Ya? Y esto también es clave si decidimos empezar a, mira, si es una empresa grande, un banco, una empresa de retail, ¿no? Un mall, por ejemplo, pues te puede darse la capacidad de contratar un data scientist o varios y un data engineer o varios. Los data engineers se concentran en proveer la data y los data scientists de darle valor, de finalmente convertirlo en algo que la organización pueda traducir en valor. Pero a medida que la empresa se hace más pequeña, pues seguramente vamos a tener que traslapar roles. Entonces, el científico de datos, para que pueda hacer su chamba, va a tener que conocer tópicos, principios de ingeniería de datos, porque él va a encargarse de sacar la data de esas bases pequeñas que existen. El científico de datos dirá, no, pero ¿cómo yo solo me voy a encargar? Es que es una empresa pequeña y la base no es tan grande, así que sacar la data de ahí no va a ser muy complejo y tú lo vas a poder hacer. Entonces, dependiendo del volumen de la compañía, de la empresa, pues podríamos encontrar puesto estos roles separados, debidamente diferenciados. O si no, por ahí, pues con algunas funciones traslapadas. Ya, entonces, en el mercado vamos a encontrar de ambos. Entonces, si yo he decidido por una u otra,
Entonces, dependiendo de a qué tipo de empresa yo esté apuntando para poder chambear, pues podríamos seguir con una línea por ejemplo, sigo mi línea de Data Engineering y para complementar voy con mi Bootcamp de Data Science o viceversa. ¿Ya? Buen punto y bueno, muy, muy buena pregunta. Tenemos otra consulta de Masami Nakada que nos dice lo siguiente: en su trayectoria profesional, ¿qué nube es más usada para Data Engineer? Según lo que averigüé, AWS tiene mayor cuota de mercado, pero no especifican para soluciones de datos. Sí, las métricas dicen que a nivel mundial AWS es la líder. Ahora, nosotros cuando construimos nuestros cursos, nuestras especializaciones, tratamos de que estén lo más alineadas posible al mercado laboral. Al menos en el tratamiento de ingeniería de datos, lo que he visto que más se solicita, al menos aquí en Lima, Perú, es GCP. Es una de las nubes que se prefiere de alguna manera sobre las otras dos. Eso no quiere decir que las otras dos queden relegadas, para nada. Todas tienen una cuota de mercado, pero por algún motivo aparecen con mayor frecuencia en el caso de GCP. Entonces, para responder la pregunta, creo que esa sería la nube que de momento está más solicitada. Jordan consulta para Data Scientist, ¿es necesario también saber sobre la nube o es más para Data Engineer? Ah, ya, muy buena pregunta. Ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Nosotros vamos a trabajar al inicio nuestras soluciones. Como científicos de datos, al inicio nos vamos a parecer mucho a un desarrollador de software, ¿ya? Trabajas en tu compu solo, programando, desarrollando tus modelos y finalmente pues lo llevas a producción. Hoy en día han aparecido paradigmas, conceptos como por ejemplo el MLOps, Machine Learning Operation, MLOps, ¿no? ¿Qué significa esto? Que esos modelitos de Machine Learning finalmente tienen que ser usados por terceras personas. ¿Cómo así, profesor? Claro, es que el científico de datos trabaja en su compu. Así como el desarrollador de software genera un programa, un aplicativo en su compu él solito. Y la pregunta es, ¿cómo hago para que luego los demás lo puedan utilizar? ¿Cómo hago para que mi software, mi ERP, que lo estoy creando yo como desarrollador, lo pueda usar una empresa y sus 300 empleados? Entonces, hay una transición entre lo que se desarrolla y lo que se productiviza o se lleva a producción. Ese es el término correcto, ¿no? Tengo mi software en mi compu. Lo alojo, lo despliego en un servidor, que es una computadora más grande en términos de capacidad, para que muchas personas puedan entrar a la vez a mi software y lo puedan usar. Entonces, el MLOps es un paradigma que más o menos replica eso, pero para proyectos de Machine Learning. El Machine Learning se desarrolla en una computadora, se desarrolla en una PC, pero luego, ¿cómo hago para que los demás lo utilicen? En el ejemplo que te hacía de la predictibilidad de si un cliente, una financiera, nos va a pagar. Yo desarrollo mi modelo predictivo y ¿cómo hago para que los 30 analistas de mi empresa lo utilicen? Tiene que tener un botoncito donde diga predecir, ¿no? Le hacen clic y el modelo empieza a trabajar. ¿Y cómo se hace eso? Ah, a través de esto que se llama MLOps. Entonces, si nosotros vamos a incursionar en proyectos de ciencia de datos, pues seguramente no vayamos a utilizar mucho la nube. Pero si yo ya voy a trabajar de manera colaborativa con equipos, voy a trabajar con un ingeniero de datos, voy a trabajar con gente de producción, entonces ya necesito interactuar con ellos. Y las nubes ofrecen soluciones precisamente para poder integrar esos equipos en ese marco que se llama MLOps. ¿Ya? Entonces, para responder la pregunta puntual. Para proyectos pequeños no es necesario, porque con un notebook, un Colab, un Jupyter, yo lo puedo desarrollar normal. Pero si yo ya voy a trabajar de manera colaborativa con otras personas, es más, el modelo no lo voy a construir yo solo, sino con otras más, entonces una buena alternativa es trabajar en herramientas cloud para poder integrar todo esto y trabajar pues desde diferentes momentos y espacios.
Ya. Entonces, según el volumen del proyecto, la nube, pero seguramente más adelante será una buena opción. Samir nos pregunta, profesor, ¿usted diría que Azure es mejor que AWS o GCP mejor que Azure? Ninguna es mejor que otra. Cada una ofrece sus propias características, ¿ya? Y cada una ofrece sus propios modelos de costos. Mientras una te ofrece algo barato, la otra te lo ofrece caro y viceversa. O mientras en una el rendimiento de un proceso es mejor, en el otro decae un poco. Entonces, ¿en qué está? Justamente ahí estriba el trabajo de un ingeniero de datos. Oye, yo soy ingeniero de datos y tengo al frente a mis tres proveedores nube, al de GCP, al de AWS y el de Azure. Y hay otras más, ¿eh? Estas tres son las que más marketing tienen, por eso es que las recordamos. Voy a usar cuál de ellas. Pues te comento, existen las famosas nubes híbridas, ¿ya? Que hacen uso de diferentes proveedores cloud, no solamente en local, sino en nube. Mezclo un proveedor con otro. ¿Y por qué se hace eso? Porque a la compañía donde yo trabajo le interesa que yo haga toda mi ingeniería, pero lo más barato posible. Pero sin menoscabar la eficiencia, la capacidad de respuesta de esos sistemas. Entonces, como ingeniero de datos, tú debes estar en la capacidad de decidir qué servicio utilizas, de qué nube, de acuerdo a los recursos de tu organización. Entonces, no hay ni una nube mejor ni una nube peor. Cada una se presta para diferentes casuísticas y tamaños de empresa. Ya, ahora en cuanto a servicios, las tres están a la par. Cuando una saca algo, las otras dos rapidito buscan sacar algo parecido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Google, de GCP tenemos el servicio que se llama BigQuery. En Azure tenemos algo parecido, pero que se llama Synapse Analytics. En bases de datos pasa similar, ¿ya? Entonces, digamos que hasta cierto punto las tres ofrecen lo mismo. Porque basta que una saque algo, las otras dos inmediatamente saca un servicio parecido, ¿ya? Entonces, se elige la nube de acuerdo a los recursos de la organización. No pongamos en ese supuesto de que una es mejor que otra. Cristian pregunta, profesor, ¿un data analyst tiene mayor tendencia a ser data scientist o a data engineering? Ya. Qué genial pregunta. Miren, cuando nosotros decidimos incursionar en el mundo de los datos, ¿de acuerdo? Vamos a tener que no necesariamente decidir por uno u otro, como yo les presentaba acá el data engineer o el data scientist, sino más bien decidir un path, ¿ya? Uno primero, uno segundo, otro tercero. Yo ya te había puesto en el supuesto de que si vas a una empresa pequeña y quieres ser data scientist, pues deberías aprender un poquito de ingeniería de datos o viceversa. Si quiero ser ingeniero de datos, debo saber un poquito de ciencia de datos para saber qué le debo proveer a ese científico más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se incursiona en el mundo de datos, se recomienda que se empiece por el data analyst. El data analyst es una persona que trabaja de la mano con la parte ejecutiva, con la parte gerencial de un negocio, porque el data analyst está desarrollando no solamente tableros, no solamente haciendo su Power BI o su SQL. Un data analyst está buscando nuevas hipótesis, nuevos planteamientos a partir de la data que está en la organización. Una cualidad que tiene el data analysis es su velocidad para poder programar, por ejemplo, en SQL y sacar data que se le pide en ese momento. El data analysis conoce el negocio, conoce los procesos, conoce la base de datos, sabe qué dato está en qué tabla. Cuando se le pierde una data, un script chiquito, rapidito, plan, ahí está, eterna tu reporte. Entonces, con un proyecto de datos, el data analysis es el que plantea las posibles hipótesis o las posibles casuísticas de trabajo con datos. ¿De acuerdo? El científico de datos finalmente le da forma con su conocimiento de estadística y por ahí genera un proyecto de automatización basado en Machine Learning. ¿De acuerdo? Entonces,
El data analyst seguramente en el ejercicio de su profesión más adelante decida optar por una ciencia de datos o una ciencia de los datos basada en machine learning. Ya, pero el data analyst por sí tiene su propia valía, tiene sus propias funciones, sus propias tareas. Es más, les comento, en el contexto del negocio, yo les pregunto a ustedes, antes de yo lanzar la respuesta, ¿quién creen ustedes que sea el posible sucesor de una jefatura en un negocio? ¿El data analyst o el data scientist que hace machine learning? ¿Quién es el posible sucesor a una jefatura de un negocio? ¿El data analyst o el data scientist basado en machine learning? Creo que la respuesta se cae madura, ¿no? Porque el machine learning es más tirado al lado técnico. Es más, hace un rato te comentaba y te decía, profesor, a mí me apasiona programar, desarrollar, utilizar código, mi Python. Genial, excelente. Y vas a ser muy bueno en lo que estás haciendo. Pero no te olvides que del otro lado hay un data analyst que está también trabajando con datos, ¿de acuerdo? Y está trabajando del lado del negocio generando esos posibles proyectos de datos que el machine learning después va a solucionar. Entonces, uno y otro se complementa. Uno y otro se complementa. Pero el data analyst está más del lado del negocio, mientras el machine learning está más del lado técnico. ¿Ya? Ambos importantes. Ambos se colaboran, ambos trabajan juntos en pro de la mejora del negocio. ¿Ya? Así funciona esto. Hay una manito levantada de Pedro Morbelli. Adelante, Pedro. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hola, Pedro. Ah, creo que no está. Ya, seguimos con las preguntas entonces. Puedes activar tu micrófono, Pedro, ya que levantaste la mano. Hola, ahora sí me escucha. Ok. Gracias, no me podían escuchar, pero si me escuchan ahora. Sí, ahora sí te escuchamos, Pedro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Fernando, ¿qué tal? Una consulta, por favor. Está muy interesante lo que me estás contando aquí. Mira, quería hacerte una consulta yo no tengo mucha experiencia con los datos, con todas esas carreras otras, contabilidad. Es más, quisiera cambiar de carrera y estaba pensando en ustedes. Me parece que es una muy buena propuesta. Y yo definitivamente quisiera empezar con ¿cómo es? Data Analyst o analista de datos. ¿Ustedes tienen un programa para empezar así desde cero? ¿O creen que yo ya puedo empezar con Data Science? Porque yo soy contador, ese es mi background, y yo quisiera mucho, pero bueno, me parece que todo eso es nuevo para mí. Esa es una pregunta. Y dos, ¿cómo ven las empresas a una persona que tiene, digamos, si te discriminan por la edad, a uno que quiere empezar en este mundo del Data Science? Y porque yo tengo 41 años, entonces... ¿cómo ven las empresas? O bueno, dicen, no, es más para jóvenes, menores de 20 o de 20. No sé, en tu experiencia tal vez hayas escuchado algo tú hayas visto sobre personas que de repente se han cambiado de carrera o es posible hacer ese cambio para gente de mi edad, por ejemplo, o bueno, siendo realistas, no quiero que también mi mamá quizás sincera y me digas, ¿qué posibilidades tengo? ¿No? Porque tampoco no quiero ir a algo que no tengo muchas posibilidades, entonces, bueno, pues ahí. Dame una, por favor, tu opinión. Gracias. Gracias, Pedro, por tu pregunta. Respecto a la primera de si DMC tiene un programa, una línea en el caso de Data Analysis, claro que sí, por supuesto, nuestra especialidad es los datos y trabajamos con esa trilogía que hablaba al inicio, Data Analysis, Data Scientist y Data Engineer. Por tu perfil, yo te recomendaría que empieces con el Data Analysis, con nuestro bootcamp en Data Analysis. Desde cero vas a aprender acerca de la incursión en el manejo con datos, ¿ya? Y vas a poder familiarizarte con este campo. Ahora, en cuanto al otro aspecto que me mencionas de la edad, mi opinión personal es que no hay ninguna restricción. Las ofertas de empleo así no lo reflejan, ¿ya? Entonces, aparte que este campo es relativamente nuevo, al menos en esta parte del mundo.
Entonces, si hay algo que en este momento no hay o no abundan, son profesionales de datos. Así que yo dudo mucho que el tema edad sea un factor adicional. Yo creo que más bien se va a valorar las capacidades, las aptitudes y actitudes que tú demuestres frente a este reto con los datos. Ya, entonces el mercado no en ningún momento va a hacer alusión a ello. Y de acuerdo a las métricas que yo les he mostrado, pues hay trabajo bastante. ¿Y por qué hay bastante? Porque nuevamente, profesionales de los datos no abundamos, no hay. Entonces, esta es una gran oportunidad para incursionar. Aquí en Perú, una de las carreras, perdón, una universidad peruana hace poco, recién ha lanzado su primera carrera. Entonces, estamos en ese camino. Así que yo te animo a que puedas visitar la página de DMC o solicitar información aquí con algunos de nuestros asesores para que puedan brindarte mayor información al respecto de nuestro programa en Data Analysis. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tenemos? Listo, profesor. Gracias por responder las preguntas, también a los participantes. Vamos a dar el pase ahora al equipo comercial para que le brinde la información para todos los interesados, por supuesto, de conocer un poco más de las propuestas de DMC Perú. Tenemos a Jesse y Jessica y a Miguel Loré, quienes nos van a brindar precisamente esa información. Así que les damos la bienvenida. Jesse, Miguel, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos los asistentes presentes el día de hoy. Sí, justamente voy a detallar más que todo lo que es la malla en sí curricular. Voy a como la pieza, por favor, Diego. Ya, buenísimo. Previamente tenemos lo que sería nuestro taller de proyectos ágiles, ¿no? El cual, bueno, vamos a aprender más que todo lo que sería lo de la metodología Scrum, ¿no? Sus principales roles, más que todo lo que serían las dinámicas grupales y causíticas de un negocio, ¿no? Y lo que también vendríamos a trabajar sería lo que serían los fundamentos de ingeniería de datos con Python. Aquí vamos a aprender lo que es el lenguaje de Python, sus principales librerías, para más que todo la implementación de soluciones ETL, ¿no? Y seguimos más que todo con lo que sería lo que es SQL for Data Engineer. Eso también se va a trabajar. Vamos a poder emplear acá el lenguaje de SQL para implementación de lo que es scripts que van a cumplir con la función de ETL, ¿no? Entre lo que serían las tablas, la base de datos locales, ¿no? Pero eso va a ser más que todo con énfasis orientado más que todo a la transformación de datos, pues, ¿no? El que se va a desarrollar. También se va a trabajar lo que sería fundamentos de streaming in Big Data, ¿no? Vamos a emplear también lo que es Databricks para implementación de notebooks, para lo que es más que todo la parte de lo que es data lakehousing, para lo que es captura y procesamiento de datos provenientes justamente de una fuente, ¿no? De lo que es streaming, ¿no? Y finalmente lo que se va a trabajar es nuestro datatón. Aquí vamos a, más que todo, todo ya lo que vamos a aprender, donde todo lo que es el objetivo específico de la malla o todos los módulos que se van a trabajar al final, va a ser más que todo un diseño, una solución, ¿no? Para lo que sería un problema de un negocio, ¿no? Y justamente esto va a ser de forma grupal lo que se va a trabajar al final, ¿no? Vamos a ahora continuar justamente con la plana de docentes. Tenemos tres muy excelentes docentes, en realidad altamente calificados. El primero es Pedro Sasquén. Él es un Enterprise Agile Coach que justamente trabaja en lo que es software. Seguido con Gianfranco Palomino, que es, bueno, está justamente actualmente trabajando en lo que es en Yanbal. Y finalmente, quien es el último docente es José Mejía, ¿no? Es un Machine Learning Engineer, está trabajando en Ferreycop. Y seguimos con lo que sería el precio que estamos manejando de inversión. El precio regular que se está manejando son 2.590. Estamos con una promoción en realidad del 55% de descuento. Como ustedes pueden visualizar, de 2.590 se está manejando 1.166, ¿no? Acá tranquilamente se puede financiar hasta 6 cuotas sin interés,
Contamos con lo que sería la alianza en las en lo que sería BBVA, el BCP y también lo que es Diner Club. Vamos a compartir también en breve. Ah, perfecto. Vamos a compartir también lo que son nuestros contactos estimados para que nos puedan, más que todo, a la brevedad posible, brindarles más que todo la información a detalle. Permítanme compartirles en breve. Sí, les voy a compartir también lo que sería el inicio, que también les hice mención, y los contactos acá de mi compañero Miguel Loré, y por supuesto que les está compartiendo información a detalle, ¿no? Esta información, no sé si puede visualizarse. Permítanme. Ah, ya, perfecto. Disculpen que el internet está un poco lento. Ajá, correcto. Igualmente, acá les hago presente nuevamente de lo que sería la información del pronto inicio, que estamos ya a iniciar ese 29 del presente del mes de abril, ¿no? Las clases van a ser con frecuencia los días lunes, miércoles y también los días viernes. A ver, permítanme también acá poder enviarles a igualmente la facilidad de pago en cuotas, ¿no? Donde tranquilamente lo puedan estar pagando. Gracias, Diego, muy amable. A continuación, ¿no? Van a tocar el otro bootcamp, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches para todos. Les saluda Gino Valenzuela, Ejecutivo Comercial en DMC Perú. En estos momentos les voy a brindar la información referente de lo que es el Bootcamp Data Scientist, que justo estamos cercanos a iniciar. Aproximadamente ya estamos 3 días, así que deberían aprovechar la oferta que en breve le vamos a otorgar. Bueno, primeramente, este Bootcamp, como ya lo explicó Fernando, es una capacitación intensiva. Les va a permitir insertarse en lo que es un perfil como científico de datos, tal cual. Donde van a poder aprender las principales herramientas que ellos manejan en sí. Por favor, Fernando, ¿podrías seguir la siguiente, si fueras tan amable? Bueno, referente a lo que es la malla curricular, recalcar que van a tener lo que es un taller de proyectos ágiles en sí. Van a tocar el tema de análisis de datos, sobre todo ahí van a tocar fundamentos de lo que es Python, o sea, lo van a tocar Python desde lo que es un nivel básico netamente en sí. Van a pasar posterior a eso lo que es el tema de Machine Learning a través de métodos supervisados, sean estadísticos, sea, digamos, el método supervisado de estadística, o lo que vendría a ser, disculpa, de clasificación y regresión, o lo que es no supervisado con clustering de datos K-means o de DBSK, ¿sí? Y posterior a eso van a aprender también lo que es Deep Learning, que prácticamente son proyectos predictivos en sí, que pronostican, obviamente, más avanzados a través de redes neuronales. Y obviamente los tópicos de Machine Learning por último, que estos en sí van a poder introducir a series de tiempo y pronóstico de datos tal cual. Van a desarrollar a finalizar lo que es la Datatón, donde van a tener lo que es un van a tener que brindar sol una solución a un problema planteado específicamente en una empresa, y ahí van a tener prácticamente que competir entre los otros grupos en sí para ver quién es el que brinda una mejor solución en sí netamente. Y obviamente se le emite un certificado correspondiente, muy aparte del certificado por su participación en el Bootcamp Data Scientist. Se le estaría emitiendo un certificado también por el primer y segundo lugar, que obviamente también es por el mérito que se estaría dando en ese aspecto. ¿Sí? ¿Podrías pasar la siguiente imagen, por favor, Fernando? Bueno, en la plana docente actualmente tenemos a dos docentes expertos en sí, que son Grover Susaníbar, que es Data Scientist en Microsoft, y lo que es Javier Beltrán, que ya viene trabajando con nosotros varios años en sí, que es del BCP, netamente, son expertos en sí en el tema, de igual forma, como Fernando también, que ha sido una de las personas, uno de los expertos en sí que han diseñado prácticamente esta malla curricular para que las personas que deseen ingresar a este perfil de científico de datos puedan hacerlo en un tiempo prácticamente menor en sí, para que puedan desarrollarse y poder seguir su proceso de aprendizaje correspondiente. Podría, por favor, ¿podrían pasar la siguiente lámina? Bueno, y ahora, respecto a lo que es el tema comercial, lo que es la oferta comercial que le brindamos, el precio regular que estamos manejando es de un valor de 2.900 soles, pero le estamos brindando un descuento exclusivo del 55%, el cual el valor final sería de 1.305 soles.
Recalcar que tenemos convenios con Continental, BCP y Diners, ya que también son principales clientes de DMC, ya que le hemos brindado también capacitaciones a nivel corporativo y también a nivel general en ese aspecto. Y ahí pueden darse cuenta un poco también de la relevancia que tiene DMC, bueno, la trayectoria sobre todo que tiene DMC, no solamente en el Perú, también porque tenemos presencia en otras partes también de Sudamérica, como Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia en ese aspecto. Pueden financiarlo hasta 5 cuotas sin intereses, que prácticamente les estaría quedando en un valor aproximado de 261 soles, según el cierre de facturación, o pueden consultarnos a nosotros, a los dos asesores que estamos asignados actualmente, que es mi persona, que mi nombre es Gino Valenzuela, y mi compañero Anthony Palomino, que ahorita le estoy enviando actualmente a través bueno, el chat en sí de la reunión los datos para que puedan brindar, bueno, puedan consultarnos mayor información. Si de repente van hacia lo que vendría a ser insertarse recién en lo que es este perfil como científico de datos, o de repente si ya manejan lo que es el tema de Python o Machine Learning, le podemos brindar también otras capacitaciones referentes a lo que es ciencia de datos, que son más avanzadas, obviamente, y también le brindamos beneficios exclusivos si es que obviamente desean iniciar su proceso de aprendizaje con nosotros. Las sesiones son virtuales, 100% virtuales en vivo, se desarrollan tal cual a través de la plataforma Zoom. Las sesiones las grabamos también. Y la van a poder encontrar a través del aula virtual y para que lo puedan ver las veces que lo deseen en el momento que requieran. ¿Sí? Hasta ahí, si de repente tienen alguna consulta comercial, pueden escribirnos para así poder brindarle mayor información. Y también les voy a anexar en estos momentos la oferta que le podemos brindar de manera exclusiva. Si es que le dan clic también a nuestro enlace, sea a mi persona, que es Gino Valenzuela, o a mi compañero Anthony Palomín. ¿Sí? Muchas Muchas gracias, gracias. Gino. Gracias, Gino. Gracias también a Jesse, quien nos acompañó en esta oportunidad con la información comercial, tanto para el Bootcamp Data Scientist como también como el Bootcamp Data Engineer. Gracias a cada uno de ellos por la información requerida. Repetir una vez más que cualquier detalle, como lo ha mencionado el equipo de MC, respecto a más información, el tema de inscripciones, las fechas, las facilidades o procedimientos de pago. No duden en contactar al equipo de DMC Perú. Cada bootcamp tiene su equipo comercial. Toda la información, los contactos van a poder encontrarlas en la posibilidad de contactarse en el chat de Zoom. De los asesores para el bootcamp de Data Engineer, como también a los asesores para el bootcamp del Data Scientist. Les agradecemos a cada uno de ustedes por haber participado de esta charla informativa donde tuvimos la posibilidad de contar con Fernando Jesús, a quien le agradecemos también la opción de que hoy sea nuestro ponente. Y les repetimos una vez más, siempre es importante seguirnos en nuestras distintas plataformas de redes sociales para estar al tanto de todas las novedades que les ofrece DMC Perú a ustedes. Nos encuentran en las distintas redes, también en nuestra página web para que puedan encontrarnos y no perderse de ninguna novedad porque siempre traemos constantes promociones, ofertas, eventos, pensando especialmente en ustedes. Gracias por ser parte de esta charla informativa. Nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Que pasen todos una buena noche. Permiso. Gracias, muy buenas noches a todos.